Si nos trasladamos ahora a la comuna de La Reina, ponga atención a estas imágenes grabadas durante la tarde del día sábado, cuando una joven de 32 años logró huir desde una encerrona a la cual estaba siendo víctima. Todo esto cerca de las 10 de la noche en las calles Fernando Castillo Velasco con Vicente Pérez Rosales, en momentos de que este vehículo se encontraba detenido en un semáforo que se encontraba en rojo. La mujer asegura que solo quería arrancar al momento de ver que estos individuos la intentaron en robar su vehículo apuntándola con armas de fuego. Hay que tomar en cuenta también que, según los expertos, este tipo de maniobras son demasiado arriesgadas porque pueden convertir a las víctimas de estos asaltos en victimarios. Esta conductora la acompañó la suerte, evidentemente ustedes lo pueden apreciar ahí en las imágenes grabadas por un conductor que circulaba también por esa intersección. Esta conductora, después de que huyó desde este lugar, tuvo ahí problemas mecánicos con su vehículo, quedando en pane unas cuadras más hacia el sur. Sin embargo, los delincuentes, independientes de esta situación, arrancaron en dirección desconocida. En este caso, el delincuente que resultó atropellado quedó sin lesiones y hasta el momento se están realizando diligencias para poder dar con el paradero de estos sujetos, los cuales se presume también habrían intentado cometer otros delitos por el sector oriente de la capital.